Las engordas. ¿Qué tal, amigos de Rancho El Esfuerzo? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más bonitos que hay, la verdad, en la ganadería, o al menos de los que más me gustan a mí. Pues la engorda de ganado, ¿no? Y vamos a hablar desde el principio, ¿no? O sea, desde el destete. Miren, generalmente cuando los becerros son destetados, tienen aproximadamente de 6 a 8 meses de edad. Los 7 meses es la etapa más común en la que los becerros se destetan. Una vez que los becerros se destetan, que están entre los 140, 150 kilos, después de eso, una vez que son destetados, sufren una pérdida grande de peso que va desde los 8 hasta los 10 kilos, y esto es porque obviamente se les retira de la mamá, dejan de consumir leche y entonces empiezan a consumir únicamente pasto. Después de llevar a cabo una dieta que era de pasto y leche, bueno, ahora van a consumir únicamente pasto. Entonces este periodo de destete trae consigo una baja de peso. Generalmente las personas que se dedican al pie de cría únicamente, cuando destetan a los becerros, los venden, se los venden a engordadores, y entonces generalmente llegan como más o menos un poquito más pequeños que esto que tenemos acá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, los que decidimos realizar engordas de ganado, como esta que tenemos aquí, miren, ellos están posando muy bien para el video. Lo primero que se tiene que hacer cuando se reciben los animales es pesarlos para ver exactamente cuál es su peso que traen, hacer un muestreo de las excretas para ver algunos parásitos, de ese tipo de parásitos que son visibles a simple vista, examinarlos y obviamente desparasitar. Una vez que ya tenemos el resultado del análisis de las excretas, vamos a desparasitar para parásitos gastrointestinales, así como también pulmonares. Hay que poner 6 mililitros de vitamina ADE cada 3 meses aproximadamente, y cuando los becerros tienen ya un peso de 240 kilos, hay que poner un implante de calidad cada 3 meses. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer cuando adquirimos una engorda. Una vez que las personas adquieren estos animales, generalmente los llevan a media ceba, que es aproximadamente a los 380 kilos, y posteriormente, después de los 380 kilos, pues ya se los venden a otro tipo de engordadores, ya para su finalización, que puede ir hasta los 600 o 700 kilos. Entonces, bueno, este es un proceso de desarrollo de un becerro. Aquí podemos ver que hay distintas razas. Aquí se han acopiado becerros, no todo es pie de cría de este rancho, sino que también se ha hecho un acopio de varios becerros. El grado de terminación adecuado para las exigencias del mercado siempre va a depender, pues, de la cantidad de grasa que el animal pueda acumular. Un animal con un ritmo de ganancia de peso siempre alto se termina a una edad y a un peso menores que otro mantenido bajo ritmos de engorde, que sigue creciendo y acumulando tejido muscular durante mucho más tiempo. O sea, es importante acelerar en los últimos ciclos la ganancia de grasa. Así, el secreto de una buena y rápida terminación es una alta tasa de aumento diario, que se consigue con buenos despuntes de pasturas bien manejadas, como ocurre en el pastoreo racional Wasan. 30 días antes de la venta se puede separar la tropa elegida, como por ejemplo estos que tenemos aquí. Son unos becerros que ya van a ser embarcados, novillos pues ya, de media ceba, como les decíamos ahorita. Estos, a diferencia de los otros, ya se van. Están aproximadamente entre los 350 y 380 kilos en un lapso después del destete de 6 a 7 meses. Y bueno, con estas chuladas de animales, junto con aquellos que están allá, yo me despido de ustedes. Saludos, amigos, desde Rancho El Esfuerzo.